¿Ahora se escucha? Bueno, vamos a poner espacio de partida 3. Espacio de partida 3. Continuar. Bien. No, quería saber si puede ser que tu nombre en YouTube fuera Marte. Pues preguntas por Fortnite. Siempre Marte está preguntando. Un usuario por el nombre de Marte siempre estaba preguntando por Fortnite. ¿Qué estaba pensando si hacer Fortnite en Twitch para variar un poco? Olivia está usando la torre para perforar un acceso a su mundo. Desactiva los filtros de inducción de la torre para evitar que abra el portal. Dale, Samuel. Bien. Conste que está en ultraviolencia. La actividad interdimensional. No noto el nivel de dificultad. Creo que ya así que se me acostumbré al nivel de dificultad de ultraviolento. Obviamente no lo voy a jugar en pesadilla, porque en pesadilla si morís, perdés el progreso. Al menos así no pierdo el progreso. Bien. ¿Algo va a explotar? Sonó como que algo iba a explotar. Bueno. Pero por ahora estamos con. Hola, gamberro. Hola, guapa. Opa. Por el momento estamos con. Streams de Doom y Resident Evil. Tengo pensado jugar este y el Eternal. Y también tengo pensado jugar Resident Evil hasta el Village. Pasando por Resident Evil 7, el 6, 5, 4, 3, 2. No, mentira, el 2 y el 3 no los tengo, remaster. Por cierto, ¿dónde tengo que ir? No me encuentro. ¿Dónde está la salida? Por cierto, Gamberro. Jugamos Sound of the Forest ahora cuando esté por salir en febrero, creo. Me tengo que tirar, ¿verdad? Casi me tiro de más. Bueno, Sound of the Forest, que creo que está por salir ahora dentro de poco. En teoría en febrero debería. Bien. Vamos por acá. Y viste que hay una nueva actualización en Subnautica. ¡Ay! Pusieron la cosa de Subnautica bajo cero en el Subnautica tradicional. No tengo la más pálida idea de dónde estoy yendo. ¿Para acá? ¡Ah! Me caí. Estaba re perdido, no tengo idea de dónde iba. Mi nombre es Marte, creo que es por el Doom. Ah, de Marte se creó por el Doom. Ah, por el Doom. ¿Cuál de los Doom? Porque creo que hay un juego de Doom, ¿verdad? Que transcurre en una de las lunas de Marte, me parece. ¿Marte tiene luna? ¿Sabes que no tengo idea? Ah, sé que he jugado los juegos de Doom en la antigua PC de mi viejo, por allá en los 90. Con el Príncipe de Persia y ese tipo de juegos de aquella época. El Tetris, hasta tenía el Tetris. Pac-Man y los Invaders. Ah, increíble que en aquella época, cuando jugaba eso, también estaba jugando Doom. Muy bien. ¿A dónde estoy yendo? ¿Dónde rayos estoy yendo? ¿Acá? Sí, acá. Creo. No tengo idea. Oh. Por cierto, todavía no nos encontramos con ni un solo demonio. Ya he muerto. Los escucho, pero no los veo. ¿Dónde rayos están? Oh. Ya los voy a encontrar. Creo que me lo compraré para que me vaya a ser difícil. No para... torpe. No, sí. Hay que jugar Doom, hay que jugar Sons of the Forest cuando salga, definitivamente. Bien. ¿Aló? Ah, eso es una prueba rúnica. No sé si hacerla porque es bastante complicado hacerla. Voy a hacer un intento por prueba rúnica. Uno o dos intentos. Si no lo puedo hacer, sigo de largo. Usa la escopeta de combate para tener 15 imps antes de que se acabe el tiempo. Aumenta el alcance que puedes absorber los objetos. Está bueno porque te da cosas. Te da cosas como, por ejemplo, eso de absorber objetos a más distancia. Eso es útil para el combate. Bien. Da una bonificación. 2 segundos por cada baja. 4 por ejecuciones. Iniciar desafío. 2. 1, 0. Ay, no, no, no. Estoy perdiendo.
No, no, no. Ahí está. 4 segundos más. 4 segundos más. Mayor. Encima, voy a morir. Igual matar también me da tiempo extra. Pero... Dale, dos, uno más. Listo. Bueno, era la primera prueba rúnica, no iba a ser difícil. Recompensa, puedo observar objetos de más lejos. Bien, ¿y qué trae de nuevo el Subnautica? Abre el mapa. Ah, sí, porque estaba perdido, ¿verdad? Sí, lo voy a abrir el mapa. De hecho, tengo mejoras para encontrar secretos rápidamente. Pero tienes razón, tengo que abrir un poco más el mapa. Hay dos pruebas rúnicas, ¿en serio? Y dos drops. ¿Y qué trae de nuevo? ¿Qué trae de nuevo este? ¿Qué es esto? Ah, las pruebas rúnicas. Está bien. Las puedo mejorar. Desafío de mejora. Absorbe 300 objetos soltados. Ok. Se pueden mejorar las rúnicas. ¿Y qué trae de nuevo Subnautica 2.0? ¿No lo jugaste todavía? Este, hace un tiempo que salió. Por lo visto trae los edificios de Subnautica bajo cero. Como el edificio grande. Por ejemplo, la sala de multiuso grande, creo. No sé si la sala de control también, entre otras cosas. Le llaman el Subnautica 2.0 en el update, me parece. Bien. Vamos por aquí. No sé qué sea esto, no necesito. Por cierto, todavía no me he encontrado ningún demonio hasta ahora. ¿Estoy volviendo por donde vine? ¿Saben que no tengo idea si estoy volviendo por donde vine? No, yo salí de acá, ¿verdad? Salí de acá. Y ahora estoy acá y hay unos documentos acá. Hay un par de soldados de élite aquí. Acá, un drop. Y unos cosas, unos ficheros ahí. Y un poco de gore también. Por cierto, lo puedo atravesar. Mi personaje no tiene colisión. Atravieso como si no hubiera nada. Hola. ¿Dónde están esos documentos? Antes de ir a pelear, quiero agarrar esos documentos. Mucho satanismo acá. Ok. Ahí está. Entornos, instalaciones, Argent. ¿Dónde saliste vos? Me vine a buscar hasta acá. Kudos por él. Ok, ¿cómo no morí? Estos son re molitos con el escudo que tienen. ¡Chao! Dale. Tráigame más demonios para matar. No tengo problema con matar demonios. ¡Ah, qué buen salto que hiciste! ¡Muérete! ¡Mátame! ¡Ey! Algo explotó. Ahí maté a dos sin querer. Se fue sin querer queriendo, chicos, no los quise matar tan fácilmente. ¡Oh! Me mataron a mí. Está bien que tenga ultra violence, pero no pensé que iba a morir tan rápido. Bueno, ¿dónde está el último punto de contacto? Acá. Agarré el documento. Sí, lo agarré. ¿Qué trae de nuevo su náutica? Eso me gusta para creativo. Ahora estoy con Grounded. Grounded, chabón, yo quiero jugar a Grounded. Pero está muy caro. Me lo han recomendado, pero está carísimo. Es como un... algo así como un Fortnite, ¿no? Pero con insectos y... Estoy por morir. Ok. Apenas arrancamos y ya estoy medio muerto. Está bien, no debería subestimar el juego. Un error y muero. Es fatal y tal. Estoy dando vueltas. ¡Momento! Ay, no me cansa.
No tengo para vos, lo siento. Déjame tranquilo. Ok. Listo. Listo. Munición escasa. Ok. Como la música ya terminó, sospecho de que ya no hay más enemigos cerca. Así que está todo tranqui. Ahora está tranquilo. Muy bien. Hay algo para allá. Puedo. Hay algo acá. Escudo. Creo que por ahí vine. Y nada más. Estas cosas pueden explotar, así que tengo que tener cuidado con eso. Tengo que tener cuidado de jugar con esos barriles. No puedo llegar ahí. Pareciera que podría llegar ahí, no puedo llegar ahí. Muy bien. ¿Por qué ahí están todos los Doom y el Grounded? Oye, ¿tienes el Game Pass de Xbox en la aplicación? No tengo Xbox. Hace falta tener Xbox para tener el Game Pass. Bueno, no tengo Xbox, lamentablemente. ¡No te vayas! Ok, se me fue. Y Fortnite. Y como dije en el grupo de Discord, probablemente la semana que viene, martes. Quiero ver a dónde rayos se fue esta cosa. ¿A dónde rayos se fue? Bien. Lo único que sí, una lástima que hayan sacado a los personajes de Boku no Hero. Porque la verdad me hubiera gustado mucho verlos. Creo que hice un solo directo y desaparecieron. Uy, ¿de ahí me están atacando? ¿Desde ahí me están atacando? ¿Re distancia? Y qué bueno que no morí ahí. Okay. Tengo 34 de vida, ya estoy por morir de vuelta. Más enemigos a la costa, entonces vamos a hacer esto de acá. Fue todo. Esperaba un poco más de este juego. Dale, mándeme de a 100. Ince una. Total, solamente hace falta uno para morir. Así de malo soy. Muy bien. Voy a agarrar esto. Personal de la WAC. No me interesa. No voy a leer nada que me haga perder el tiempo. Vamos a jugar. Vamos a matar demonios. Vamos a avanzar. Y vamos a terminar con esto. Solo estamos desactivando la torre de forma temporal. Debes extraer cada lente por separado. Suelta las bisagras con cuidado. Atención, contaminación energética detectada. No hace falta acabar con la producción de energía, Argent. A mi personaje no le importa nada. Ve algo que puede destruir y le rompe. Casi seguro. Hay secretos en este juego. Como por ejemplo acá, creo que acá arriba podría haber algo. Sí, hay algo ahí arriba, hay un pequeño Doom. Hay un pequeño Doom acá arriba, pero no sé cómo llegar.
De última siempre puedo volver a entrar a los niveles, a rehacer las misiones y ver todo lo que me haya perdido. Por ejemplo, acá arriba sé que hay algo, pero no me da el salto como para llegar hasta ahí arriba. Entonces capaz tengo que venir por otro lado o insistir más y saltar desde otro lado, tal vez. Me encantan esas cosas, se parecen a las cosas de Soma. Bueno, vamos a seguir. Hay una app para PC, ¿por qué hay en todos los dos? Hay una app para PC de Games, de Xbox. ¿Coso? Porque yo coso, Xbox por ejemplo no tengo, pero si me decís que puedo conseguir Xbox en la PC y poder tener juegos con... ¡ay! ¿Con descuento? Estaría buenísimo. Creo que mi arma está cada vez más... me re zarpada, porque estos bichos los estoy matando de un solo golpe, que no debería. Ole. El ojo de Mordor. Para más poder. Muy bien. ¿Qué le doy? Salud, munición. No es tan a menudo que me quede sin munición, así que me voy a dar más armadura. Así va todo más equilibrado. Y el Grounded estuvo en oferta. Este demonio me quería matar. Pero... sí, están en oferta, pero... hagamos una pequeña pausa. Les quiero mostrar lo que es la oferta del Grounded en Steam. Un segundo nomás. Vamos a hacer una pausa acá. Y vamos a buscar el Grounded. El Grounded... ahí. Está en oferta con un 33%, pero sale 2.100 pesos argentinos, lo cual para una persona que labura está bien, no es mucha plata. Es decir, mira, esta es lo de Xbox que me decían ustedes. Bethesda, esto es porque estoy jugando Doom, supongo. Pero sí, Grounded. Y Grounded es un juego que sí, honestamente me gustaría probarlo. Es una mezcla de Fortnite con aventura, con mamá encogía a los niños. Seguramente Gamberra sabe de qué. No, espera, ¿cómo se llama esa película en inglés? Con Rick Moranis. Querida encogía a los niños. A los niños. ¿Cómo se llamaba esa película en español? No recuerdo. Esta, con Querida encogía a los niños. Con el actor este de los cazafantasmas. Muy bien. Pero sí, está un poco caro. Y ya he comprado muchos juegos. He comprado el Daylight 2 y el Resident Evil Village y el Doom Eternal. Y salió bastante caro todo. De hecho, creo que salió tan caro que hasta la tarjeta de débito me la están rebotando porque he gastado mucho en tan poco tiempo. Aquí fue Cariño y encogí a los niños. Creo que sí, Cariño encogido al niño. Encogido al niño. Me parece que acá es encogí directamente así, de una. Y creo que hay dos películas. En la segunda encogen al bebé. Lo sé porque esas películas las veía 500 veces en los 90. Cuando no había nada más para ver. Era eso, los cazafantasmas, Alien, Depredador. La película de Indiana Jones, Terminator y un poco de trivia de lo que veía en los 90 en películas. Eso es un plus. Me gusta este lugar. No sé por qué, pero me gusta este lugar. Ah, azul. Ese era mío. Me robaron. Un demonio me robó otro demonio. Tomen una granada. ¡Mátame! Honestamente no sé cómo matar a estos de mejor manera que disparando esto. Rayos. Chao. ¿Y qué película veían ustedes en los 90? No sé si Marte. Preguntarle por los 90. Chao. Me encantó esa. Con la traba ahí. Está buena. Puedo abrir esta puerta, pero creo que tengo que hacer algo acá, me parece. No estoy seguro. Tengo que hacer algo con esto. Bueno. Ah, esto está bueno para tirarse entre los diferentes niveles de
Y es un piso. Y creo que el piso es lava. Estamos jugando el piso es lava. Me caigo ahí. ¡Ay! Casi me caigo. Por error casi me caigo. Y me muero. Lanzamisiles. No estoy usando lanzamisiles. Lo tengo. Lo fui a desbloquear a nivel anterior. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a morir. ¡Oh, no! Vaya, esto se... Eso se la reguantan. Es un misil. ¡Wow! ¡Que se me mata! ¡Momento! ¡Momento! ¡Esa es la fatality! Me terminó siendo a mí la fatality. Pero se estaba brillando de azul. Bueno. La princesa prometida. No admito crítica. ¿Cuál se...? Yo nadando. El dip de las islas. No me arrepiento del dip. El de las islas y la princesa prometida. ¿Cómo se llamaría? ¿Cuál es esa princesa prometida? Capaz se llamaba diferente acá en la Argentina. Por cierto, ¿dónde rayos estoy? ¿Dónde rayos estoy? ¿Dónde rayos estoy? ¿Dónde me te transportó el juego? ¿Dónde estoy? Ok. El juego me retrotrajo bastante. Pensé que iba a empezar en la habitación de recién, pero... ¿Estoy muy atrás? Acá estaban los demonios. De hecho, ahí está el coso de Argent. Y el demonio que me estaba pegando por la espalda me estaba distraído. Bueno, ¿a dónde de rayos voy ahora? ¿A dónde rayos voy? ¿A dónde rayos fui, quiero decir, la última vez? Creo que fui por esta puerta, me parece. Bueno, no sé. Vamos por acá. La princesa prometida. ¿Qué? No recuerdo esa película. Pero capaz es la conozco, pero con otro nombre. Posible. Chau. Ah, estas cosas estaban adorando esto. Qué hacer contigo más que tirarte estas cosas. Bueno, antes de empezar la pelea necesito armas, así que vamos a buscar por acá si no hay munición que me esté perdiendo. La princesa Paterka, la mítica frase: hola, me llamo Íñigo Montaña, tú mataste a mi padre. Uy, parece interesante, pero me parece que no me suena. ¿Qué les parece la historia sin fin? La historia sin fin Atreyu, esa sí me suena. Era un timo porque se llamaba La Historia Sin Fin, pero tenía fin la película. Creo que era una trilogía, me parece. Wow, ¿qué es esto? Creo que esto es Berserker, me parece. Bueno, voy a agarrar ese Berserker. Me encanta que hay un mensaje para decirte que hay presencia demoníaca a niveles críticos, como... Si hubiera un nivel de energía demoníaca que fuera normal. ¿Qué se lo excusa? Ah, no es Berserker. Ah, no, esto es velocidad. O sea, tengo más velocidad. O sea, voy a morir más rápido ahora. Listo. No, está listo. Quería rematarlo, pero no me dejó el juego. Chao. Bien. ¡Ah! Estos son re peligrosos. Si me dan con el ataque recargado. ¡Ole! ¿Dónde vas? Ay, me di cuenta, no estoy haciendo las misiones. Me di cuenta de que no... No estoy haciendo las misiones que hay en el nivel, a ver. Por ejemplo, a vista de pájaro, consigue el automapa para las naciones Argent. Ok, eso es fácil, solo tengo que buscar el automapa. Y el caballero en ciernes, mata a dos caballeros del infierno con ejecuciones desde arriba. Uy, ¿cuáles son los caballeros del infierno? Monstruos, caballeros del infierno. Estos, tengo que matarlos con ejecuciones desde arriba.
Y estos enemigos no son muy comunes. Déjame que busco qué es eso de la princesa Buttercup. A ver si me suena con otro nombre. Princesa prometida película. Veamos. La princesa prometida. De 1987. No me suena esta película. Capaz la habré visto. Esto parece un banner de esta sí parece la Bella y la Bestia. Pero parece que es algo tipo como La Máscara del Zorro. Con un personaje así tipo justiciero. William Goldman. Parece algo renacentista, ¿no? Como basado en la época de los tres mosqueteros por el sable ese. Sí, no, ahí tenés una película que, por ejemplo, no conozco. Pero no parece mala como para que digas que no admites críticas. Muy bien. Sigamos. Me estoy quedando sin munición de escopeta y eso es que mi arma favorita. ¿Por qué es ese regalo? Para acá a la izquierda hay algo. No necesito eso. No sigas. La energía infernal no se puede usar sin los filtros. Ah, ellos usan energía infernal. Atención. Me había olvidado ese detalle. Estoy encontrando mucho. Ahí está. De entrada del códice, encontré. ¿Cómo se llamaban estos? Los conjuradores, ¿no? Rápido, 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 rápido. Che. Vaya. ¡Y acá! Eso sí van a estar difíciles de matar. ¿Dónde está? Ahí. Me recuerda un poco a los Warpers de Gozo de Subnautica. Ahí está. Ah, rayos, necesito vida. Voy por esto. No me maten mientras estoy haciendo esto. Ahora sí. A pelear de vuelta. ¿Dónde está? Ahí está. Capaz la escopeta no sea la mejor arma para este. ¡Listo! ¿Cómo se llama? Invocador. Invocador se llama. ¿Y esto ya terminamos? No, quedan algunos enemigos todavía. ¿Listo? Ahora sí, creo que ya se tranquilizó todo. Romántica pero con humor. Hay una película así de Robin Hood que también es romántica con humor. Es una fuente de no sé si fue hecha por Mel Brooks. Oh, ¿de dónde rayos saliste vos? ¿De dónde saliste vos? Todavía había gente, había monstruos vivos acá. Bueno, ¿dónde estoy? Hay un pequeño Doom para allá arriba, pero no sé cómo llegar hasta allá. Y después hay un pequeño guardián de élite por acá. Tampoco. Ah, no, está bastante lejos. No sé cómo llegar. Hay muchos secretos en este juego. Como un Doom ahí. Después yo voy a seguir todo caminando por acá y todavía no tengo el mapa del lugar. Bien. Capaz cuando consiga el mapa del lugar sea más fácil encontrar los secretos. Por ahora voy a concentrarme en matar enemigos. Y tratar de liberar las zonas.
descansa de vuelta. Tengo munición. ¿Qué te pasa vos? ¿Qué estaba haciendo? Estaba ahí haciendo tiempo. Como diciendo, si no. Capaz si paso desapercibido no me mate. ¿Dónde rayos hay? ¡Uy! ¿No está acá el Doom? No, no está acá el Doom. Pero esto parece un secreto. O tal vez no. Creo que no. Parece que no. Acá estuve yo antes, ¿sí? Acá estuve antes. No sé para qué estará esto. Porque podré bajar de por acá. Pero está. Bien. Derecha. Ah, acá está el otro Barger. Está ahí. Munición. Mi personaje sigue rompiendo la... Atención, contaminación energética a niveles críticos. Pasamos décadas perfeccionando la ciencia y vendiéndosela a la humanidad. Debilitamos la energía del infierno con nuestra ciencia para hacerla útil y segura. Resolvimos una crisis energética que el mundo no sabía solucionar. Funciona. Creo que está enojado Samuel. No importa. ¿Qué dice? Armado con la pistola destruye 30 bidones antes de que se acabe el tiempo. Parece difícil. Va, destruye 30 bidones con la pistola. Vamos a ver qué me cómo sale. 30 bidones con la pistola. Ok. No parece tan difícil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. ¡Y me morí! Bueno, me faltaron 3. Segundo intento. Pero estuve cerca. ¿Dónde estaban los últimos? No tengo idea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, rayos, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Por qué cuento, no? Si sí, puedo verlo ahí en el map, en la pantalla. Listo. Aumenta la duración del tapaleo del demonio. Eso es útil. Así me permitirá hacer las cosas más fácil, las eliminaciones. Bueno. Y. La princesa. Falló. Digo, mañana. Tú mataste a mi padre. Suena como algo sacado de coso, de Shakespeare. De Romeo y Julieta. Eso de cuando mata al padre. Era el tío, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿dónde estamos? Bueno, dice las dos pruebas rúnicas, ya las hice. El argent lo tengo. Hay una cosa acá que... ¿Cómo llego a este? Debe ser porque no tengo esa parte del mapa todavía explorada. Aquí hay un mini doom hacia adelante. Puedo salir por acá. No sé por qué querría hacer eso. Uy, que casi me caigo. ¿Dónde me caía? Casi me caigo. Y por ahí hay una cosa de estas que nunca la fui a buscar. Eso de ahí la dan todas las navidades en la tele. Uy, ¿dan esa película todas las navidades? ¿Pero no es una, es una película de navideña? Dicho eso, yo, todos los años acá en casa vemos a mi pobre angelito, pero creo que eso es algo que todo el mundo hace, me parece. Bueno, hay un Doom acá. ¿Cómo hago para conseguir este Doom que está aquí? ¿Ven? Acá hay un pequeño Doom. Parece que está abajo, pero no veo dónde me pueda tirar por acá. ¡Chao! 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 ¿Listo?
ese es Berserker, me parece. Aunque tengo poca vida como para estar usando Berserk ahora. Recuerda, los 12 del Consejo de los 9 siempre te elegí. Un soldado de élite. No es navideña, pero nada. Y... No sé si has jugado Doom alguna vez. Alguna de las versiones de Doom al menos, pues son varias. Escuché ruido y digo, ¿qué rayos es eso? Bueno, vamos acá. Eso de ahí Berserker me parece, pero no tengo vida. Vamos a hacerlo. Acaba de matar el invocador con puño limpio. ¡Eso fue todo! Los hice percha todo con el Berserker. Solamente tiraron eso. No lo jugaste, pero ninguna versión de Doom, tampoco lo de el Doom 1 o 2 de la PC. Bueno, acá hay un pequeño Doom que no sé cómo conseguir. Acá hay un soldado de élite que tampoco sé cómo conseguir, pero yo pasé por ahí. Eso, y hay una plataforma ahí como para subir. Está cerca, podría ir por eso. Después tengo eso. Hay muchos lugares que no tengo. Que no he descubierto todavía. Es bastante grande este mapa. Pero bueno, los juegos de Doom no han cambiado mucho desde el comienzo. Básicamente esta es la idea. Es tenés varios niveles, tenés que avanzar por niveles. Son mapas bastante grandes como para explorar. Está lleno de oleadas y oleadas de enemigos que tenés que derrotar. Con diferentes armas que puedes ir desbloqueando. Básicamente esta es la idea del juego. Ah, eso ya lo hice. Ahí. Wow. Estoy buscando ese soldado de élite que está por acá. Creo que es acá. Ahí. Y siempre tenés música de fondo como de rock and roll y heavy metal. Más heavy metal. Oye, me veo re bien. Bueno, vamos a ver. Reduce el daño causado por las propias armas. Esto va a ser útil. Me estoy matando mucho a mí mismo. Aunque no lo parezca. Bien. ¿Y Raf lo volviste a tocar, este camberro? Me acuerdo la última vez que jugamos juntos, fue en un medio de un directo, un stream, como este. Después de eso creo que me puse a jugar en difícil y llegué hasta Balboa y nunca pasé de ahí. Me da miedo morir, sobre todo con el tiburón que viene más adelante. Bien, hay algo ahí abajo, no sé cómo llegar. Este tipo Doom no tengo idea de cómo agarrarlo tampoco. Y después... hay algo acá, un soldado de élite también por ahí. Eso es porque me falta el minimapa. No sé, no es esto, ¿no? Tengo que conseguir el automapa y matar a dos caballeros desde el aire. Lo cual, a esta altura creo que no lo voy a hacer porque... me parece que ya no queda mucho guerrero de esos. Pues tendré que rehacer este nivel solamente para eso. Por cierto, ¿esto no lo agarré? Ah, no, porque me mataron, ¿cierto? ¿Cómo estoy de munición? Ah, estoy bien de munición. Bien. Si voy por allá, ya estuve, pero me quedó algo ahí por agarrar. Así que voy a venir por acá. Forest y Gringel. ¿Gringel es cooperativo? Porque yo lo tengo, no lo he jugado todavía. Pero ahora en el verano probablemente lo juegue. El automapa, ahí está, ahí tengo el automapa.
Ahora puedo ver todo lo que me he perdido, que debe ser un montón. A ver, veamos. Ahí. Para encontrar a este soldado de élite, tengo que venir por acá. Se ve que salgo. Bien, salgo de acá y vuelvo a dar. Vuelvo para atrás. Aquí. Creo que por acá. Y no tengo la más pálida idea. No. Definitivamente no es por acá. Creo que es acá abajo. Acá. Aquí. Chao uno. Chao dos. Dame el guerrero de élite. Listo, tengo todo. Fede, te vas a ir cuando mates al primer boss. Al primer boss en este juego. Ah, cierto. No recuerdo mucho cómo son los jefes en este juego. Sé que Mother Brain es uno, me parece. O eso es Metroid. Metroid también tiene Mother Brain. Creo que estoy confundiendo los juegos, me parece. Pero sí, creo que Master Brain o Mother Brain. No soy un experto de Doom, perdón. Los he jugado, pero no soy experto. Pero me parece muy que lo juego en fácil. Me rejuego. Sí, Gringel está considerado como un juego bastante complicado. Stranded Deep es un juego bastante complicado también. Sobre todo aprenderse las mecánicas, el inventario. Voy a poner esas cosas de ahí. Pero está bueno. O sea, no jugaría un juego de supervivencias si considerara que es fácil y monótono. Creo que no puedo volver por acá. No, sí, puedo. Pero sí, Gringel, me parece que... ¡Ah! Casi me caigo. Que es complicado. ¡Abajo! Casi me mato. Había algo acá, según el minimapa. Esto. Bien. Explosión de calor o bomba aturdidora. Pulsa el botón de modificación de arma y lanza un proyectil eléctrico que atura a los enemigos en un radio. Creo que nunca lo voy a usar eso. Dispara el fusil de plasma, acumula calor que pueda... voy a usar eso. Yo soy una persona muy simple para jugar este juego. Básicamente es escopeta, cada tanto la de plasma para los varones, los enemigos más grandes, y la metralleta si es que me quedo sin nada. Pero honestamente prefiero la escopeta y la escopeta de doble barril. Muy bien. ¿Qué demonios? ¿Todavía quedan enemigos sin que no he matado? Ok. Después. Podría volver a subir por acá, que no he explorado esta zona, pero me parece que no hay nada. Después, para acá. Tampoco he venido para acá. ¿Cómo llego a esta zona? El minimapa no me muestra cómo llegar. Tampoco se une de ninguna manera con el resto del entorno. Debe ser saltando. Probablemente por acá, tal vez. No tengo la más pálida idea. Y hay un soldado de élite acá arriba. ¿Cómo llego contigo? ¿Cómo llego contigo? ¿Cómo se une eso? Esta plataforma de acá, probablemente. ¿Y cómo subo hoy? Es re difícil. Creo que este es uno de los mapas más complicados que he visto en este juego hasta ahora. Creo que tengo que subir acá, acá, acá y después acá, me parece. Vamos a ver. Subimos acá. Y me parece que... Ahí, acá tal vez. Aquí. ¡Ah, sí, vienen enemigos! Ah, había uno de estos también. O sea que no vine por acá en ningún momento. Ah, sí, vine por acá. Ah, claro. No vine para este lado, no vine para la izquierda. Me tiré, me fui de frente. Está bien. Sí, no había venido por acá. Bueno, necesito matar a dos caballeros de la noche. Película equivocada. Desde arriba.
Eso va a estar complicado. No creo que lo vaya a hacer a esta altura del mapa. Acá probablemente venga uno, pero no creo que sea suficiente. No vienen. No vienen enemigos. ¡Destruí la cosa! ¡No vienen enemigos! Ok. Bueno, no vienen enemigos. ¿Cómo rayos? ¿Cómo rayos llego hasta ahí? Aquí. Y para la izquierda hay un soldado de élite acá. ¿Listo? Bueno, ¿qué me falta? Me está faltando algo. Me falta mucho por explorar todavía. Puedo venir todo este camino para acá y volver para atrás, pero no sé qué conseguiré con eso. Y después hay un soldado Doom acá, que tampoco sé cómo llegar. Parece que hay como un pasadizo ahí, tipo unas ventilaciones ahí, pero no sé cómo llegar. Después hay algo acá, que tampoco tengo idea. Y me faltan varios secretos, solamente tengo un secreto. Y me faltan 4 todavía. Y me falta un dron, por lo que veo, que está acá arriba. ¿Cómo consigo ese dron? Si no hay mapa ahí arriba, no hay nada acá. Acá no hay piso, no hay nada ahí. Probablemente sea porque tengo que todavía explorar esta zona de acá. Que no tengo nada más ni idea de cómo llegar. ¿Cómo llego ahí? Ni idea. ¿Será uno de esos mapas clásicos de Doom que son, que son secretos? Tengo que venir acá. No sé cómo. Pasé cerca de esa zona. Me voy a tratar de dar toda la vuelta y de vuelta y tirarme por aquí y acá. Ahí está. Secreto encontrado. Un pequeño Doom. Un tío sigiloso. Me encanta porque onda que eso está en español, ¿verdad? Porque tío es como dicen en España, hombre, creo. Entonces dice tío sigiloso, en vez de persona sigilosa, es tío, ¿verdad? Bueno, y después está esto. Estoy cerca, parece que debe ser por acá. Casi me caigo. Por ahí ya pasé, yo ya pasé por ahí abajo, así que no es por acá. Capaz este salto se puede lograr, pero me parece que no. A menos que tenga que saltar desde más arriba, pero no creo. También está el doble salto, pero el doble salto aparece más adelante en el juego, así que no creo que el juego te obligue a volver acá con el doble salto. Así que esto debe poder hacerse. Sí. Y listo, llegamos a esta zona que me parece que es secreta. No tan secreta, pero lo suficientemente secreta. ¡Vaya, casi me matan! Sí, y sí, no sé qué hacer con estos. Ahí lo maté. Chao. Listo.
Esos fueron todos enemigos del nivel, porque no hay más puntos, me parece. Así que eso fue... Eso ya... ¡Ahí estás! ¡Te encontré! Te encontré. Entonces vamos a desbloquear el micromisil, ¿vale? Listo. Igual todavía no he desbloqueado todo en este nivel, que sé que todavía quedan muchas cosas por encontrar. Estoy seguro de que todavía quedan muchísimos secretos. Me quedan 3 secretos. Ya tengo todo soldado de élite. Ya tengo todos los drones. Prueba rúnica. El Argent. Acá hay una cosa de datos. Acá arriba. ¿Dónde está? Acá. Ahí. Monstruos asolador infernal. Que es este tío que me tira ese rayo láser. Ya tienes la escopeta de doble cañón, si no, allá atrás está... Pero, ¿dónde está la escopeta de doble cañón? Porque creo que la voy a conseguir más adelante en el juego, pero hay armas que me di cuenta cuando conseguí el misil, el lanzamisiles, que se puede conseguir antes de... Antes, si encontrás habitaciones secretas. Así que la cosa de doble cañón está por acá. Muy bien. Estoy sacando los signos de exclamación que me molestan. Incluso en juegos como Subnautica me molesta que hayan signos de exclamación, porque significa que hay cosas que no he leído y son un poco molestas. Por cierto, ¿cómo saco el signo de exclamación? Ah, ahí está. ¿Solamente puedo tener una de estas activadas a la vez? Sí, solamente se puede tener una activa a la vez. ¿Tenés esa o la otra? Entonces las runas se puede tener de una a la vez. Bien. Auto mod. Hostia. El auto mod. Se ha retenido el mensaje. Hostia, tío. El martes. Te viniste con el otro, tu otra cuenta de Twitch. Hay una parte para atrás. Muy bien. Ya pasaste. ¿Dónde está la parte con el doble cañón? A ver, de acá. De esta zona, hay una cosa de vida ahí abajo, pero no me importa. De esta zona, ¿hacia dónde voy? También me queda un pequeño Doom por ahí, que estoy seguro que es un secreto. Acá está el checkpoint. Ahí, estoy bastante cerca del checkpoint encima. Después, no veo más. Acá hay algo, una zona que no he explorado nunca. Está ahí, gris. Pero no sé dónde conseguir esa cosa que decís, la de doble cañón. Después hay un camino acá, pero no creo que haya nada ahí. Vas a mandar fotos por Discord. Dale. Si no lo encuentro ahora, estoy seguro que la escopeta de doble cañón la voy a encontrar más adelante. Lo único que me molesta en realidad es este pequeño Doom acá, que lo quiero conseguir. Pero no encuentro el cómo. Para mí tiene que ver algo con esta habitación. Porque tiene que ver algo con esta habitación, ¿verdad? O sea, o es esta habitación o es... O tengo que llegar desde arriba. Desde abajo, quiero decir, desde abajo. Salté de la... No sabía que podía saltar arriba de esta cosa. Pero no hay nada. Supuestamente el pequeño Doom está por acá. Pero no lo veo. Es como que hay un camino ahí para llegar. ¿Es eso o llegar desde abajo? Pero desde abajo ya dije antes que no vi cómo hacerlo. ¿Qué es esto? Carga entregada. Ah, sí, esta cosa que la golpeé. Wow. No veo... No veo cómo llegar con el tío ese. A menos que haya algún secreto por acá. Que cosa que no veo. Y acá está la salida. ¿Dudas de tu fe? Todos tenemos dudas. Esta es la salida. En la calle, ¿qué hago? ¿Me voy? Hace las 24 horas del día, todos los días de la semana, para ayudarte a volver por el buen camino. Después rehago la misión.
para todo lo que me he olvidado, después lo rehago fuera de stream. Bien, este es el último, creo. Si lo que quieres es detener la producción de energía, solo debes destruir este último filtro y la energía Argent dejará de existir en este sistema solar. Volveremos al punto de partida. Como me encanta que me aprieta el puño. Y creo que eso es todo. No tienes ni idea de lo que acabas de hacer. Olivia sigue viva. He detectado su patrón vital en la torre Argent. Ha quitado uno de los acumuladores de la base de la torre. Tiene un patrón energético característico que podemos rastrear. Muy bien. Entonces, ya no se puede hacer nada. Vamos. Bien. Bueno, hagamos... un nivel más.